No recuerdo exactamente en qué momento, desde que salí de casa, comenzó a asomar una idea en mi cabeza. Necesito encontrar un modo de inspirar. Necesito encontrar la forma de decirte a vos, que estás sentado ahí, que te animes. Que para viajar no necesitas tanta plata como te dicen muchos. Que detrás de cada frontera, de cada país, de cada cultura, hay una persona. Detrás de cada puerta, un ser humano como vos y como yo. No importa si hablas español, no importa si hablas inglés, alemán, ruso o japonés. Tampoco importa si es blanco, verde, azul, naranja. Cada persona es diferente, pero cada uno tiene una historia que contarte. Quiero encontrar la forma de decirte a vos que estás ahí sentado con ganas de irte, que lo hagas. Que nunca ni todo el oro del mundo van a lograr enseñarte lo que aprendés viajando. Que nunca ni todo el oro del mundo puede comprarse con la sensación de libertad, de ilusión. Con la forma de que el corazón se emociona cuando llegas a ese lugar que viste un millón de veces por fotos. Cuando llegas a un lugar, su belleza te deja mudo. Cuando estás parado ahí, mirando y no sabes qué decir. Porque no puedes expresar en palabras las miles de ideas y sentimientos que pasan por tu cabeza y por tu corazón. Es ahí cuando todo es magia. En ese momento, te gustaría agarrar a las personas que amás, a tus viejos, a tus amigos, a todos, y llevarlos donde estás vos. Para que sientan la brisa, para que miren cómo lo estás mirando y te supera. Cómo lo increíble se vuelve real delante de tus ojos y cómo nunca vas a poder explicar todo lo que te pasa. Charles Darwin, un gran viajero, solía decir: los viajes permiten descubrir que hay en el mundo muchas personas de corazón excelente, dispuestas siempre a servirte aun cuando no los hayas visto jamás ni vuelvan a encontrarse nunca. Yo estuve como vos, yo estuve en tu lugar, también pensando en esos amigos que se van de mochileros y decía: pucha, es que para ella es fácil, o él puede, se anima, él o ella nunca tuvieron miedo, lo que pasa es que tiene tal o cual profesión. Claro, así yo también podía, yo también estuve como vos, buscando excusas durante mucho tiempo, excusas para no salir. Si te sirve de algo, quiero decirte que estoy acá intentando inspirarte, intentando decirte lo que pasa cuando salís. Cuando salís es magia, conoces gente mágica, lugares mágicos, vivís momentos mágicos. En el peor caso, como me dijo una amiga justo antes de comenzar este viaje, siempre podés volver a trabajar 8 horas en una oficina de lunes a viernes porque ya lo hiciste, ya sabés cómo es y lo que te espera. El lugar del que venís siempre queda en ese lugar, siempre podés volver, siempre van a estar tus amigos y tu familia. Solo hay dos clases de personas, las que se animan a vivir sus sueños y las que no. Dale, animate, animate a cumplir tu sueño, que después de que comiences, solo vas a pensar en que podrías haber arrancado mucho antes.